Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Wada y en este canal te ayudo a mejorar tu nivel de español y hablarlo de manera un poco más natural. Estoy en España y esta tarde tengo una boda. Tengo una boda. Así que he pensado que me podéis acompañar para ver cómo son las bodas en España. Aquí en España las bodas son un acontecimiento bastante importante y suelen durar más de un día. De hecho, empezamos ya ayer por la noche. Hicimos una preboda. Una preboda es una pequeña fiesta, una reunión familiar la noche antes de la boda. No sé si se hace en todas las regiones de España, pero aquí en Extremadura es bastante común. Bueno, pues ayer estuvimos de preboda hasta las 3 de la mañana. Estoy agotada, estoy muy, muy cansada, agotada. Lo primero que hay que hacer antes de ir a una boda es arreglarse. Arreglarse significa, pues, peinarse, vestirse bien, maquillarse, ¿vale? Así que voy a arreglarme. Y ya estoy arreglada. ¿Qué tal? La boda se celebró a las afueras de la ciudad, en un lugar precioso en medio del campo. La ceremonia tuvo lugar en una ermita del siglo XVI. La ermita estaba rodeada de olivos. Fue una ceremonia religiosa. En España, las ceremonias pueden ser religiosas o por lo civil. Una boda por lo civil normalmente se celebra en el ayuntamiento. Mirad, chicos, qué bonito. La ceremonia ha sido aquí al aire libre y ahora vamos ahí enfrente a ese castillo y ahí va a ser el banquete. El banquete es la fiesta, la cena, en este caso una cena porque la boda ha sido por la tarde y después un poco de baile y bueno, ya sabéis, cachondeo. ¿Sabéis lo que significa cachondeo? Bueno, papá, ¿qué significa cachondeo? Cachondeo es pasárselo de p*** madre, guay. No de p*** madre, significa divertirse, cachondeo significa alegría, tomar, diversión. Tomar copas. Fiesta, La fiesta suele empezar con un aperitivo en el que se come un poco de todo. Canapés, croquetas, langostinos, una maravilla, todo buenísimo. ¿Qué tenemos aquí, Isa? ¿Qué es esto? Jamón ibérico, lo más típico de Extremadura. ¡Mmm! El artista de la boda, el cortador de jamón. Ahora... Ya sabéis que en España hace bastante calor en verano, así que a veces los novios regalan abanicos a los invitados para refrescarse. Después del aperitivo empezó la cena. Yo estaba ya hasta arriba, estaba muy llena después del aperitivo, pero estaba todo tan bueno, tan rico, que me lo comí entero, me lo comí todo. Lo que más me gustó fue el postre. Mirad qué bonito. Y además estaba buenísimo, estaba delicioso. Estoy aquí con mi prima, que se llama Cande. Cande, ¿qué tal la boda? ¿Te está gustando? La verdad que está siendo una auténtica maravilla. Hemos comido bien, bien, bien. Y la verdad que ahora toca lo importante que es disfrutar... La fiesta. La pachanga. ¿Verdad? Bueno, sí. La pachanga, qué buena palabra. ¿Qué es la pachanga? La pachanga es la fiesta buena, la... luego las copitas, el baile. Bailar. ¿Y qué te gusta bailar? ¿Qué tipo de música? Me gusta el reggaetón y el flamenquito, por supuesto. Algo de flamenquito, de rumbita, de la nuestra española, nos gusta mucho. Pues gusta venga, mucho. A bailar. Es lo que toca. Adiós. En una boda típica española no puede faltar el baile. Tanto los jóvenes como los mayores bailamos y lo damos todo. En las bodas suele haber barra libre, así que al final hay mucha gente que acaba la noche muy borracha, bastante borracha. Yo misma lo pasé tan bien con la barra libre que se me olvidó grabar la despedida. Así que nada, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Para seguir aprendiendo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.
Ah, y lo más importante, ¡vivan los novios!